Chicos, ¿cómo están? ¿Qué se cuenta? Bueno, los vengo a invitar para la masterclass del día domingo. Este domingo 31 de enero vamos a tocar varios temas, en el sentido de que vamos a aprender varios temas. Están pidiendo mucho improvisación. Sí, por ejemplo, estuvimos viendo la masterclass pasada. Voy a poner un poquito el blues en do para el saxo alto y blues en sol para el saxo tenor. Sí, la partitura era la misma, solo que ellos tocaban con distintas pistas. Sí, y comenzamos con una
con las 12 barras de blues, ¿sí? Acorde de primer grado, ¿sí? Se hace cuatro veces, acorde con séptima, séptima menor, la distancia de un tono, ¿sí? Luego dos compases de acorde de cuarto grado, luego los otros dos compases del acorde de do, ¿sí? Luego quinto grado, cuarto, primero, quinto, ¿sí? Y fue más o menos ahí. Yo puse material en mi drive, así que bueno, los invito a que se unan. Ya van a ver cómo voy a empezar ahora. No soy un genio, ya saben, pero sé cómo enseñarles esto para que se animen, ¿sí? Primero empezamos con las negras, ¿sí? De cada acorde. Luego mete dos notas, luego tres, luego cuatro. Thank you.
Bien. ¿Les gustó? ¿Les gustó? Entonces, nos vamos animando. Sí, primero con una nota, después con dos, después con tres. Me olvidé de hacer la parte que vamos tocando todas las notas de la cuerda. Compás, y sobre eso me puse a improvisar un poquito, ¿sí? Pero con las notas de los acordes, eso lo vamos a trabajar también este domingo, ¿sí? Porque muchos quieren aprender improvisación y bueno, nos habla mucho de escalas y saber todas las escalas y cosas así, y es como que es mucho. Yo no les vengo a decir que así se toca, que así tocan todos. Pero sí les puedo decir de que a veces con pocas notas se pueden hacer grandes ideas. Si escuchan Spooky de David Sanborn, si escuchan Beethoven, la Quinta Sinfonía, se dan cuenta que a veces no es tanto la cantidad de notas o de diferentes notas que metan o de escalas que metan, sino la calidad, el gusto con el que tocan, ¿sí? Por ejemplo, si yo ahora quisiera tocar con alguien en una jam session, digamos, y dicen, bueno, Carlos, vamos a tocar para Carlos, vamos a tocar en do. Listo, 12 compás y Carlos entra. Bien. Y viene Carlos y toca pocas notas, pero las toca así como impresionando. Carlos no tiene digitación, ¿sí? Pero él impresiona con su staccato, con su sonido, con su swing para tocar. ¿Sí? Acorde de si mayor, si re sostenido, fa sostenido. ¿Sí? Hola, ¿cómo andan chicos? Karen, Gus, Filiberto, Guamán y todos los que están conectados. ¿Sí? Entonces a veces, por ejemplo, bueno, ya había escribí algo y lo voy a estudiar. Para ver si me sale para la próxima sobre esta pista y todo sobre nota de la escala, ¿sí? Voy a hacer digamos un compás o dos de virtuosismo, por así decirlo, de velocidad para que vean cómo quedaría, pero bueno, pero esto es bonito, esto es fácil de aprender, ¿sí? Es un estándar clásico de jazz, ¿sí? Con el que después ustedes lo pueden transportar a cualquier tonalidad y solamente van a trabajar con tres acordes, ¿me entienden? Tenés que saber que cuatro tiempos lo esperas al primero, lo repetí al primer cuatro compases. Después pasa, tiene 12 compases, ¿no? Vamos a hacer los primeros cuatro compases, el primer acorde, la, do, mi, sol, do, mi, sol, si, re, la, cualquier, el primer acorde, ¿sí? Primer grado. Luego pasamos al quinto y sexto del cuarto grado, ¿sí? Luego pasan, volvemos al primero, o sea que ya tienes seis compases que tocas primer grado, luego pasa ahí la última parte, sí, es todo el tiempo cambio, ¿sí? Y está muy bueno, y los alumnos se están animando, están tocando, me están mandando videos, y no estoy hablando de escalas, ni de millones de escalas, no hablé de modos, no hablé de nada, ¿se entiende? Estoy hablando de las notas del acorde. La nota del acorde, ¿sí? Esta forma de aprender o de enseñar, digamos, la aprendí en la clase personalizada que tuve con Lorenzo Ferrero. Es un saxofonista, director de orquesta, compositor, profesor. Él está radicado en Los Ángeles, pero es peruano, ¿sí? Lorenzo Ferrero es un genio y él me enseñó esta armonía, ¿sí? No hablar de escalas todavía, sino que ir desarrollando esto del oído, de cuándo cambiar, ¿sí? De acorde y trabajar sobre las notas del acorde justamente, ¿no? Para que esta secuencia
sí, armónica se internalice y yo pueda cambiar o pueda tocarlo en memoria y ya lo sé en memoria, entonces puedo poner una pista más lenta, más rápida y la voy a poder tocar, ¿sí? Los sostenidos. Sí, tenés que tomar clases, ¿sí? Chicos, si usted invierte en el 10% de lo que le costó su saxo para tomar clases, van a aprender muchas cosas que los tutoriales no enseñan o no corrigen, ¿sí? Recuerden que yo hago todo esto gratis, pero los tutoriales no corrigen. Yo no te puedo estar viendo ahora a ver si estás haciendo bien o mal. Entonces, por eso es necesario tomar la clase, ¿sí? Yo, por ejemplo, compré métodos en PDF. Tengo millones de métodos en PDF, pero tuve que tomar clases porque hay cosas que uno no sabe cómo estudiarlas. Entonces, por eso es que doy clases online hace mucho tiempo, por eso que tengo muchos seguidores, por eso pasa lo que pasa, ¿sí? Con el tema del marketing. Estoy haciendo el curso de marketing. Los que sean músicos y quieran enseñar, si sos saxofonista, clarinetista, guitarrista, trompetista, o tenés un amigo que toca bien y que vos lo ves que está con las redes sociales medio para atrás, que no usa, che, metete a hacer ese curso que te va a ayudar, Carlos. Es una inversión de $55 por cuatro clases. Si está en Argentina, 4.000 pesos por cuatro clases. Te las doy a las clases personalizadas, en grupo, eso ya lo vemos. No importa, no hay problema con eso porque está buena la clase y te enseño desde lo básico, cómo crear una página, qué mejor nombre ponerle, clases de saxo Tucumán. Yo puse clases de saxo Tucumán, le agregué atrás porque era de Tucumán, pero cuando buscan clases de saxo en el buscador, en Facebook, por ejemplo, o en Google, le aparece entre las primeras mi página, entonces hay un montón de estrategias, ¿sí? Cómo tener muchos likes en la página con un solo video. Hay muchas estrategias, ¿sí? De marketing. Cómo tener tu primer alumno sin pagar, sin invertir en publicidad. Cómo publicitar y no gastar el dinero a cualquiera. No poner que le llegue a saxofonista y que no le llegue a músicos que no tocan el saxo, sino que llegue a saxofonistas que quieran tomar clases, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo cobrar, medios de cobro, cómo hacer alguna fotito ahí. Vieron que hay algunas que me salen muy bonitas, otras que pago para que me las hagan. Y bueno, y hay que remarla solo un tiempo y después ya pueden sacar algún producto o algo, como lo que yo hice con mi marca de boquillas, que tengo mi marca de boquillas Soltrak, que por cierto, aquí están. Ah, aquí están. Aquí están. ¿Ves mi marca de boquilla? Se ve ahí, dice Solrak. No, aquí está, mira. A ver, ahí está Solrak. Solrak, ahí está, ¿ves? Es increíble la proyección que tienen. Estas son las para tenor, son impresas en 3D. Ahora están viniendo ¿cómo se llama esto? Con abrazadera. Impresa en 3D también. Esta es un estilo tipo boquilla de metal. Son más cómodas, son una proyección increíble. Bueno, entonces recomiéndenle a sus amigos este curso de marketing, ¿sí? Yo empecé con nada, como todo. Después tenía 700 y de repente empecé a hacer cursos de marketing. Subí 1000, 2000, 3000, 7000, 27000. De 7000 pasé a 27000 en los últimos 2 años. Está bueno, ¿sí? Ahora estoy activando YouTube porque dice que pagan ahí, a monetizar, vamos a ver ahí. Cuando comenzamos a ganar un poco de dinero. Yo los corto a los videos de acá y los pego en YouTube porque acá es como que publico foto y todo y es como que está todo desorganizado y tienes que buscar mucho. En cambio ya entras y está por título cada tema. Sí, así que bueno, chicos, los invito a mi masterclass el día domingo, es gratis. ¿Sí? ¿Por qué es gratis? ¿Por qué hago tantas cosas gratis? Porque el alumno tiene que saber conocer la didáctica de la persona con la que toma clase, ¿sí?
Yo puedo tocar algo que te puede llegar a gustar, pero si vos tomás clases conmigo y yo no sé enseñar, qué pena para vos, ¿no? Porque hay gente que sabe tocar y que no sabe enseñar. Entonces yo quiero que ustedes sepan cómo enseño y ahí ustedes deciden si toman clases conmigo o no, ¿sí? Y también tiene mis videos en YouTube, Carlos Ortiz Sax. La masterclass, no, va a ser por Zoom la masterclass. Se tienen que unir a este grupo. Ahí lo pongo acá de nuevo. Las boquillas están en $100, pero todavía no las estoy exportando. Si sos de Argentina, sí, te puedo dar el precio. Pero si sos de otro país, todavía no. Que se acuerdan que ahí está el grupo, miren chicos, ahí únanse, pero está en el título también. Que les dije que la habían operado a mi mamá esta semana, salió bien, todo por suerte. Así que esta semana que viene me voy a poner en campaña para ir a ver cuánto sale para cada país y estas historias, ¿sí? Y ver en cuánto tiempo llega, porque para que decirle al que me la compre, decirle, mira, te va a llegar en un mes. Pero bueno, o te va a llegar antes, o sale tanto, o sale con el envío de esto, bla, bla, bla. Bueno, se voy a acepto por PayPal el pago. Así que bueno, los invito el domingo a la masterclass. Va a ser por Zoom, hasta 100 personas. La vez pasada se conectaron 80 saxofonistas, estuvieron más o menos 77, algo así había. Increíble la aceptación que tuvo la masterclass, les gustó a todos, se quedaron hasta el final. ¿Cómo andás, Luis? Sí, ya voy a averiguar la semana que viene. Porque le contaba que estoy con mi mamá, que la operaron, así que bueno, ya va a estar bien la semana que viene, ya está en casa por suerte. Así que bueno, chicos, los invito, únanse para que vean cómo enseño. Va a ser una clase en vivo por Zoom. La capacidad máxima es de 100 personas. Únanse a ese grupo. Ya hay otro grupo de la masterclass anterior que les dije a los chicos de ese grupo. No se unan al nuevo grupo porque este grupo ya está lleno. Manténganlo acá y que el otro entre la gente nueva. Tengo como cuatro grupos de WhatsApp. Después si quieren mándenme un mensaje y les paso el enlace. Pero acá tienen un enlace de uno. Y ahí además después de la clase quedan interactuando ahí. Che, alguna partitura. ¿Quién tiene esto? ¿Quién tiene lo otro? ¿Sí? O escuchen cómo toco, o este es mi saxofonista favorito. Está bueno, ¿sí? Tengo cuatro grupos de WhatsApp, cinco, no sé cuánto. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado, que se unan a este grupo, que tomen esta clase gratis. Si hay tiempo, lo voy a hacer participar y a ver si puede corregir algo. Vamos a hablar de todo un poco, embocadura, staccato, respiración y esto de la improvisación, que está muy bueno, ¿sí? Ya se habló de esto, pero vamos a repetirlo, ¿sí? Hay cosas básicas en las que siempre hay que dar vuelta, 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 vuelta. Bueno, la música es así. Después ya, digamos, por ahí las cosas extras para aprender son, no sé, cosas de virtuosismo o algún efecto, ¿sí? Enseñé la Ghost Note la vez pasada, si tenemos tiempo voy a enseñarle, porque si hay gente que sabe tocar, le va a servir mucho la Ghost Note. Y así, ¿sí? Vamos de a poco, con material, les paso material gratis también para esa clase, así que está bueno, está bueno. Y bueno, y así ya se deciden, toman acción. En mis clases siempre salen alumnos nuevos, por eso también son fructíferas al 100% tanto para ustedes como para mí las clases, ¿sí? Así que bueno, les mando un abrazo, y los espero en el grupo el domingo al mediodía o a un poquito a la siesta. Les paso ahí por el link de Zoom para que nos conectemos a las 6 p.m. de Argentina, ¿sí? Que sería más o menos una hora y media antes que hoy, ¿sí? Así que bueno, chicos, les mando un abrazo y se los quiere. Gracias por compartir. Si quieren, compartan en los grupos el video, la fotito esa de que dice Masterclass, para que otros saxofonistas lo puedan ver y se puedan unir de forma gratuita, porque siempre
hay gente que anda buscando consejo o hay gente que no tiene dinero, pero si tenés dinero te aconsejo que inviertas porque recuerden que tener el saxo y no saber qué hacer es medio, ¿sí? Por lo menos una clase tomen con alguien y van a ver de fructífero que es, ¿sí? Cómo se le despeja a esa persona dudas, ¿sí? Escriban todo y vos decís, no, no tengo mucho dinero. Bueno, voy a invertir, no sé, $12, 15, 20 en una clase con alguien. Voy a invertir una sola más, pero voy a escribir todas las preguntas, le voy a llenar de preguntas al profe. Y bueno, y ya después, más adelante tomo otra. Mínimo hace eso. Y si no, empezaba cuatro clases, ¿sí? Y bueno, muchos me preguntan, dice, ¿cómo sería el programa? ¿Cómo aprendemos? Y miren, a mí cuando son clases de personas sanas, no me gusta plantear por ahí temas por clase, porque si no, no te queda bien en claro lo que es en Bocaduro si no practicas y después la semana que viene te vengo con otro tema. Claro, ya sabes, staccato y embocadura. Y cuando te digo que haga las dos cosas, cuando toques, digamos, con staccato, la embocadura la tenés mal todavía. O cuando te digo toque, el staccato no te sale bien. Entonces, mucha información no está bueno también, ¿sí? Vamos de a poco, pero vamos bien, ¿sí? Yo tengo tiempo, les doy toda la información que quieren, ¿sí? Así que bueno, chicos, nos vemos el domingo, ¿sí? Únanse al grupo, acá o acá, no sé dónde está el enlace. Chao, chao.